Bueno, muy buenas tardes, compañeros, compañeros. Veo a Alejandra, a Carolina y a Marta. Bueno, Víctor creo que había ingresado ahorita a la una. Yo le escribí por el correo que se conectara a la 1:30, entonces debe estar ya pues como conectándose prontamente. Démonos un par de minuticos, iniciamos. La sesión de hoy yo creo que va a ser bastante corta. Únicamente estaremos mirando pues lo que tiene que ver con el entregable que ustedes hicieron, que es la base para la actividad que vamos a, digamos, a describir y lo que ustedes van a desarrollar para el próximo viernes como actividad. Mira, entonces esperémonos un momentico. Me disculpa entonces, Alejandra, Carolina y Marta, démonos un par de minutos a ver si Víctor sí puede ingresar y ya entonces damos por inicio a nuestro encuentro de hoy. ¿Listo? Bueno, compañeros, ya esperemos, como te mandamos demasiado, 1:35. Muchas gracias por haber aplazado media horita el ingreso a nuestra clase. Lo que pasa es que, no sé, se me presentó un problema con el equipo, no me activaba la cámara y la anterior videoconferencia toda la tuve que dar sin cámara. Entonces me tocó hacer un procedimiento aquí en el equipo y por eso me demoré un poquito para ingresar, pero bueno, y alcancé a ingresar, a avisarles por el grupo. Lamentablemente no estaban todos, Víctor no estaba ahí, pero bueno, no sé qué pasaría con él porque alcancé pues a avisarle que íbamos a trabajar por este lado. Pero bueno, compañeras, voy a proceder a compartirles la pantalla. En este caso, perdón, discúlpenme porque voy a compartirles por aquí. Compartirles también sonido. Me interesa que veamos un videito. Bueno, me confirman que estemos en el aula de procesos administrativos, en el C6063. Marta, ¿estamos ahí? ¿Están viendo todos el aula de procesos administrativos, 6063? Listo, lista Alejandra, mío este pague. Bueno, a ver, para que nos vamos ubicando un poquito en la relación que hay entre el trabajo que ustedes entregaron y lo que va a quedar como actividad final. Ustedes venían con el profesor anterior, con Mauricio, desarrollando uno a uno los pasos del proceso administrativo. Por eso inicialmente hablaron de planeación, por eso después de la planeación hablaron de la dirección,
luego hablaron de la organización, y hoy, digamos, entre comillas, consiste en hablar de lo que es el control como tal. ¿Cuáles son los objetivos, digamos, para esta unidad? O las competencias que ustedes deben desarrollar. Ojo, pues ustedes deben explicar los conceptos relacionados con el control administrativo y usando indicadores de gestión para proponer soluciones en los diferentes procesos de una organización. Ustedes en la actividad anterior, en la actividad 7, que fue la que entregaron, que básicamente la actividad 7 es la actividad que tiene que ver con estas cuatro primeras unidades de la planeación, la organización, la dirección. Ustedes lo que hicieron fue coger un caso práctico, el caso que les propuse anteriormente era el caso de Didatic, y hacer un diagnóstico, que es casi que la primera etapa de cualquier proceso de planeación. ¿Listo? Cualquier proceso de planeación, digamos que requiere que ustedes primero hagan un diagnóstico de la situación para, con base en ese diagnóstico, poder hacer una planeación a futuro, diseñar unos objetivos, diseñar unas metas, unas estrategias como tal, a esas estrategias diseñarles un plan de acción y posteriormente hacer una organización y una dirección de todas las personas que ustedes van a tener a cargo, de las que se van a rodear, para poder cumplir con esas metas o con esos objetivos propuestos en la etapa de planeación. En este sentido, entonces, ustedes aquí, en esta última unidad, lo que vamos a hacer es, vamos a coger esas herramientas, esas estrategias, perdón, esos objetivos que ustedes diseñaron por allá en ese caso Didatic, y vamos a establecer lo que se llaman los KPIs o los indicadores de gestión, porque precisamente la etapa de control, como el nombre lo dicen, el control sirve para controlar, y valga la redundancia ahí, ¿para controlar qué? Para controlar que realmente la organización y las personas que trabajamos en esas organizaciones estemos orientándonos realmente al cumplimiento y al alcance de los objetivos que nos habíamos planeado. Entonces, en este sentido, vamos a organizar nuestra clase de la siguiente manera. Vamos a revisar un par de, digamos, de ejercicios que ustedes entregaron. Ustedes son tres equipitos ahorita, por favor, antes de finalizar la clase, no se les olvide que me deben ayudar a organizar quiénes son, que hubo un cambiecito ahí de unos equipos para poder ajustar aquí mis notas. Y después de mirar esos dos, digamos, ejercicios o esas entregables, esas tareas que ustedes hicieron, vamos a pegarle una revisadita al concepto de KPI como tal. Que el KPI básicamente es Key Performance Indicator, por las siglas en inglés, que significa indicador de gestión. Y los indicadores de gestión, pues básicamente son aquellos que nos van a poder medir o nos van a permitir medir si estamos o no alcanzando los objetivos propuestos. Taylor decía que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y en ese sentido es donde se hace indispensable y fundamental que tengamos la posibilidad de medir qué tanto nos estamos acercando o no a los objetivos que nos trazamos como tal. En ese sentido, compañeros, entonces permítanme, voy a compartirles este video introductorio donde nos hablan un poquito de lo que ustedes deberán desarrollar en esta unidad, en la unidad de control como tal, y empezamos ya el desarrollo de nuestra clase. A ver qué. Compañeritas, ¿están escuchando el audio, por favor? ¿Me confirman si están escuchando el audio? ¿Me confirman si estaban escuchando el audio, porfis, ahí en el chat? Ah, ok. Gracias, Caroline. Vamos a seguir entonces con la visualización del video. Pues sale mucha atención porque es bien importante que sepamos de dónde venimos y para dónde vamos.
Los sistemas de estandarización de calidad se fundamentan en el desarrollo de puntos de control que permiten asegurar la calidad de los procesos de cumplimiento de lo planeado y el logro de metas organizacionales. Por esto es vital preguntarse cuáles son los aspectos que regulan el control que realizan las entidades. Esta unidad tiene como propósitos, en primer lugar, explicar los conceptos relacionados con el control administrativo. En segundo a iniciar todo lo que tiene que ver con el proceso de control como tal. Como la palabra lo dice, el control pretende controlar. ¿Pero qué es lo que pretende controlar? Pretende estandarizar, que de alguna manera la organización esté orientada o esté en función del alcance de los objetivos que previamente se planearon. Porque en múltiples ocasiones, debido precisamente a factores internos, externos, las organizaciones empiezan a alejar del cumplimiento de los objetivos y esto pues obviamente hace que el alcance de lo contemplado en la planeación estratégica como es la misión y la visión pues se empiecen un poco a desvirtuar y la organización empiece a navegar, digámoslo así, entre comillas, por un mar muy distinto al que previamente se habían destinado. El control es una etapa administrativa que, aunque aparece al final del proceso, porque miren que ustedes vinieron desarrollando planeación, organización, dirección y control, no quiere decir que se desarrolle solo al final, por el contrario. Todas las tres etapas iniciales, la misma etapa de planeación, la etapa de dirección y organización, van a requerir de implementación de estrategias de control como tal. Es por eso que vamos a decir que la etapa de control es una función administrativa que es transversal al desarrollo de las tres primeras etapas de planeación, organización y dirección. Porque yo no puedo, como entenderán ustedes, como empresa, esperar a que finalice todas las tres primeras etapas para empezar a controlar y a medir bajo estándares el cumplimiento de los objetivos propuestos. En este sentido, entonces, la etapa de control tiene diversos enfoques y diversas estrategias tendientes precisamente a que las organizaciones diseñen instrumentos que les permitan conocer con cierta exactitud cuál es la cercanía que yo tengo como empresa al alcance de esos objetivos propuestos. Una de las, digamos, de las herramientas más comúnmente conocidas, como les decía ahorita al inicio del encuentro, es precisamente lo que se denominan los indicadores de gestión o los KPIs. KPIs, por sus siglas en inglés, repito, Key Performance Indicator, son indicadores que van a medir matemáticamente el alcance de qué tan cercano o qué tan alejado estoy como organización del alcance de los objetivos como tal. Esto, digamos que de alguna manera va a ser pues precisamente como nuestra reunión de hoy, de explicar un poco en qué consisten esos KPIs o indicadores de gestión, cómo se construyen, pero sin ir un poco o sin desconocer mejor que existen muchas otras herramientas que sirven precisamente para poder medir o poder establecer más bien criterios de control dentro de las organizaciones. Uno de ellos lo menciona el video, es lo denominado el cuadro de mando integral o Balance Scorecard, por sus siglas en inglés, que simplemente es un instrumento administrativo que sirve para controlar la medida del alcance de los objetivos a través de establecimientos de indicadores de gestión. Lamentablemente, por factores de tiempo, obviamente, nosotros no vamos a entrar a mirar ese instrumento del cuadro de mando integral, o el BSC, Balance Scorecard, porque requiere, además del manejo, digamos, muy preciso de herramientas como el Excel o cualquier otro tipo de hoja de cálculo, requiere también de tener unas condiciones muy específicas que nosotros debamos entonces, digamos, establecer para medir. Llámese un trabajo de campo en una empresa real o llámese, digamos, al menos un diagnóstico que se hubiera podido hacer en una organización. Lamentablemente, pues, por la metodología, digamos, virtual que estamos siguiendo y por el tema del confinamiento social, aunque lamentablemente ayer no se vio mucho,
pues no pudimos hacer un trabajo de campo que precisamente se pretendía en, al interior de estos cursos, y es precisamente hacer un diagnóstico en una empresa real. De ahí que tuvimos que hacer un diagnóstico, si bien es una empresa real, porque Didactic existe, pero no es una empresa que esté al alcance de nosotros, a la cual hubiéramos podido ir, hacer entrevistas, tomar fotos, videos y mirar qué situación se está viviendo al interior de la empresa. Entonces, por eso es que de pronto no vamos a implementar un ejercicio de Balance Scorecard. Vamos a llegar entonces hasta el establecimiento de unos KPIs o unos indicadores de gestión. Aquí, muchachos, en esta parte, en estas actividades evaluativas, pues si bien esta actividad número 7 fue la que ustedes entregaron ayer, donde entregaron, pues vi que todos los 3 equipitos entregaron su correspondiente análisis de la empresa Didactic, pues aquí hay unos textos que a mí me gustaría que lo recomendárselos, perdón, y mirarlos, que es este texto precisamente de administración, una perspectiva. Aquí vamos a permitirnos, me permiten mirar un poquito el texto, y les voy a recomendar una lectura bien importante, porque esa lectura es la que nos va a dar las bases, de alguna manera, fundamentales para poder entrar a revisar el concepto de control como tal. ¿Listo? Recuerden que para revisar esta bibliografía, ustedes primero deben instalar el Adobe Digital Editions, lo editan ya sea, lo descargan para Windows o para Mac, según sea el equipo que ustedes tengan. Es bastante sencillo, pues, no es sino que lo descarguen y listo. Y ya, a partir de ahí, entonces, ustedes ya pueden visualizar. ¿Listo? Haremos un momento que se acaba de actualizar. Es un poco lento el ejercicio, pero bueno. Muy bien. Listo. Aquí ya tenemos entonces nuestro texto. Repito, este texto no se deja descargar, obviamente. Es únicamente un texto para que puedan visualizar. Pero es importante mencionar que el texto como tal lleva, digamos, un recorrido de todo el proceso administrativo que ustedes han venido trabajando, ¿cierto? Como primera instancia, digamos, estamos hablando de lo que es la introducción a la administración, todo esto que ustedes estudiaron pues inicialmente. Y aquí en la segunda parte ya empezamos a mirar lo que son las generalidades sobre la planeación, que es la primera etapa del proceso administrativo. Nos habla incluso un poco de planeación estratégica, que esto es aparte de la determinación de la misión, visión y valores y objetivos de la organización. La planeación estratégica no es otra cosa que una planeación más macro, más a nivel general. ¿Listo? Pero miren, ya pasamos a la segunda etapa, planeación, organización. ¿Listo? Luego viene la parte 4, que es toda la parte de dirección. Y por último, bueno, dentro de la parte de dirección viene lo que es la motivación, liderazgo, que fue incluso el trabajo que ustedes hicieron con estas situaciones que se veían, estas inconvenientes que se veían al interior de unas organizaciones, la parte de comunicación. Listo, pero viene lo que me interesaba a mí, y es precisamente la etapa de control administrativo como tal, que la podemos ver a partir de la página 352. Entonces, vamos a ver si de pronto aquí, no sé si esto, sí, permítame en un momento, vamos a adelantar nuestro texto hasta la página 352. Vamos a ver si por aquí nos lleva de una manera más rápida. Página 352, a ver si de pronto nos lleva. Bueno, no. Listo. Aquí estamos ya. Desplegamos aquí simplemente, miren cómo dice, desplegamos aquí donde dice tabla de contenido, abrimos tabla de contenido y hacemos clic sobre el capítulo que queremos ver. En este caso queremos ver el control administrativo. Listo. Entonces aquí es donde yo les voy a pedir el favor que van a hacer una lectura muy, muy juiciosa, no solamente del concepto como tal de control administrativo, sino también de los conceptos y los enfoques que va a tener ese control, porque de alguna manera, digamos que el control administrativo como tal tiene diversos enfoques, es decir, yo puedo hacer el enfoque, perdón, llevar el control administrativo a partir de diversos enfoques que se establecen, digamos, desde lo teórico, ¿listo?
Hay una, digamos, una parte interesantísima que me gustaría que ustedes leyeran, y es precisamente el control y las tecnologías de información y comunicación. Luego vendría elementos básicos del control administrativo, clasificación de estos indicadores como una herramienta de control como tal, los componentes de un indicador, herramientas del control administrativo, que aquí es donde ustedes van de pronto a encontrar lo que les mencionaba el video, que es el Balance Scorecard, que es donde de pronto nosotros, digamos, no vamos a poder llegar. Entonces, aquí empezamos con el concepto de control administrativo. Es importante, pues, hacer una lectura de lo que es el control como tal. ¿Cuáles son los enfoques que tiene? Yo puedo hacer control anticipado o preventivo, ¿cierto? Porque yo creo que voy a controlar, posibles riesgos. Entonces, yo puedo hacer tener un enfoque simplemente de prevenir los riesgos, pero también puedo tener un enfoque de realizar un control durante o concurrente, que quiere decir que las acciones tendientes a controlar las realizo a partir del momento en el cual se presentan las contingencias, o incluso, aunque no es muy recomendable, el control posterior de evaluación. Es decir, yo dejo que las cosas pasen y posteriormente hago una evaluación. Y si esa evaluación, pues, es no satisfactoria, pues entonces ahí ya establezco unas herramientas de control, pero básicamente ese control post o control, repito, posterior o de evaluación, es un control que ya está, digamos, supeditado a esa controlar para futuras acciones. Mientras que un control, digámoslo, preventivo o anticipado, pues nos va a permitir precisamente anticiparnos a los hechos y establecer acciones de control mucho más efectivas para la organización. Como dice el dicho por ahí, después de ojo sacado no hay Santa Lucía que valga. Entonces, en las organizaciones debe procurarse un control anticipado, es decir, voy a identificar cuáles son los posibles riesgos que se presentan, a medir de pronto o a cuantificar su impacto y su probabilidad de ocurrencia, y a establecer acciones tendientes a minimizar ese impacto como tal. Bueno, es importante mencionar que de alguna manera las tecnologías de información y comunicación han tomado mucha relevancia en este momento. Recuerden ustedes, particularmente con toda esta, digamos, contingencia de la pandemia, pues las empresas se han tenido que reinventar. Es una palabra que me parece interesante, porque el hecho de reinventarse simplemente es diseñar muchas o nuevas estrategias que permitan a las empresas asumir unos roles diferentes. Y una de esas estrategias fundamentalmente está, digamos, soportada en las tecnologías de información y comunicación. Ejemplo, lo que vimos ayer con el Día Sin IVA. Escuchaba yo ahora nada menos en las noticias, decían que el comercio electrónico en Colombia se había incrementado más de un 800% el día de ayer. Y efectivamente es porque las organizaciones básicamente están migrando a establecer herramientas tecnológicas como elementos fundamentales para realizar el comercio. En este sentido, no solo el comercio, sino cualquier función al interior de la organización se está viendo abocada a articularse a las tecnologías, y uno de ellos es precisamente las herramientas del control como tal. Existen múltiples herramientas tecnológicas, y les mencionaba uno para el ejemplo, el Balance Scorecard. Es una herramienta a partir de una hoja de cálculo muy sencilla que permite hacer un seguimiento, digamos, a lo que son las estrategias o los objetivos planteados en una organización. Lamentablemente, pues, este es el que no vamos a alcanzar a visualizar, pero sería importante, entonces, que ustedes tuvieran al menos ese conocimiento y que supieran que existe un instrumento llamado Balance Scorecard para hacer control de las actividades. Interesante, por ejemplo, ustedes muchachos, particularmente que son estudiantes del área de salud y seguridad del trabajo, ustedes están centralmente fundamentados en la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y estos sistemas de gestión precisamente de seguridad y salud en el trabajo requieren de elementos que permitan controlar qué tanto están alcanzando los objetivos planeados en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y una de las herramientas que más se usa al interior de las empresas y de los procesos de gestión de seguridad y salud en el trabajo es precisamente el Balance Scorecard o los indicadores de gestión como el KPI. Este curso particularmente, yo sé que de pronto los estudiantes de seguridad y salud ocupacional le minimizan
quitan importancia, porque están más centrados, bueno, yo quiero es aprender a hacer una matriz de riesgo, yo quiero aprender a identificar los riesgos, pero realmente se les olvida que cuando llegan a la práctica, una organización, a trabajar, lo primero que se van a ver abocados es a implementar sistemas administrativos, precisamente para esos, digamos, esas definiciones de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí es donde empiezan a chocar y empiezan a flaquear y empiezan a tener problemas porque no saben cómo establecer un proceso administrativo para poder de alguna manera implementar correctamente un sistema integrado de gestión. Entonces, es lamentable que cuando un profesional del área de la salud, en este caso, repito, un administrador de seguridad y salud en el trabajo, no tiene claridad en cómo o cuáles son los pasos que se deben implementar para establecer un correcto sistema integrado de gestión de seguridad y salud, para verificar qué tanto se está cumpliendo, para poder medir, establecer aspectos fundamentales como los índices de accidentalidad al interior de la empresa, por ejemplo, que no es otra cosa que un KPI. Entonces, los invito a que particularmente en este capítulo ustedes tengan la oportunidad de hacer una muy buena lectura, porque les juro, les prometo que en un par de años, a más tardar, o incluso mucho antes, cuando ya los profesores de la disciplina particular de lo que es los sistemas de seguridad y salud empiecen a solicitarles la implementación de KPIs o de indicadores de gestión, ustedes van a recordar, ah, claro, por allá el profesor Zuleta nos dijo en el primer semestre que estudiáramos muy bien los indicadores de gestión, que los íbamos a necesitar, pero lamentablemente no le prestamos atención y cuando llegamos a este curso, entonces ahí nos quedamos. Ustedes van a ver unos cursos de sistemas integrados de gestión y allá básicamente lo que van a necesitar es el uso de herramientas de control. Y no solamente de control, desde la planeación como tal de sus sistemas integrados de gestión hasta las herramientas y los elementos de control como tal. Entonces les recomiendo, compañeros, que por favor lean muy, muy bien los contenidos de este capítulo. Es más, vamos a planear una actividad muy bonita que enseguida les voy a decir cuál es, me va a permitir a mí medir el alcance de la aprehensión conceptual que ustedes van a tener al interior de la temática, porque vamos a hacer una variación. ¿Listo? Vamos con eso. No sé, compañeritos, si tienen alguna pregunta ahí, si han entrado, ya entró, tampoco ha entrado Luis. Bueno, me extraña porque no sé por qué si él alcancé a avisarle pues que la clase se había pospuesto para la 1:30. Pero bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito de los elementos básicos del proceso administrativo. ¿Cuáles son los elementos básicos del proceso administrativo, del control, perdón? Y el primero de ellos es la claridad sobre los objetivos. Por eso ustedes en el primer trabajo hicieron precisamente una tarea, una actividad de elaborar unos objetivos y unas estrategias organizacionales, porque a partir de ellas es donde se van a diseñar los indicadores de gestión como tal, o se van a diseñar las estrategias de control. Entonces, lo primero es que yo tengo que tener claridad en cuáles van a ser esos objetivos y esas estrategias para poder a partir de ahí empezar a implementar acciones de control como tal. A ver, perdón. Listo. Listo, muy bien. Otro aspecto importante para hablar del control administrativo es que yo pueda establecer estándares. Y el establecimiento de los estándares simplemente es un procedimiento, un proceso del control administrativo que consiste entonces en determinar cuáles son esos parámetros o referentes específicos para los factores críticos de éxito. ¿Qué son los factores críticos de éxito? Incluso esto, hay una herramienta muy bonita que son las MEFI o las MEFA, que son las matrices para, digamos, puntuar tanto factores externos, las MEFI como las MEFE, para puntuar factores internos, externos, factores claves de éxito, que son aquellos aspectos que la empresa considera fundamentales para el negocio, para su funcionamiento. Si estuviéramos hablando contablemente, estaríamos hablando que los factores claves de éxito son aquellos factores que tienen que ver netamente con la misma operación del negocio o con las acciones que se tienen que desarrollar para la operación del negocio como tal. Eso es, digamos, fundamental.
Luego de haber tenido esos estándares, es decir, ¿cuáles son los estándares que yo voy a tener? Pues voy a hablar de la medición de resultados, y aquí es donde entramos ya en materia a hablar de lo que son, digamos, los KPI o los Key Performance Indicator o indicadores de gestión. ¿Qué son la medición o en qué consiste la medición de resultados? Es importante establecer entonces indicadores, y ahí es donde los indicadores miden. Es decir, indicadores que permitan medir las actividades, que permitan medir por un lado los resultados de las acciones realizadas en función de aspectos como qué exactamente es lo que se quiere medir, ¿y cómo se medirá? Miren que ahí ya nos dan clave de cómo se van a establecer esas acciones o esa medición de resultados. ¿Listo? Otro aspecto fundamental es la comparación de los resultados con estándares. Es decir, si yo establezco un estándar y establezco un medio para medirlo, entonces yo voy a mirar qué tanto me acerco o qué tanto me alejo. Y ahí es donde de pronto el cuadro del Balance Scorecard me está permitiendo mirar desde una manera muy, digamos, muy gráfica, qué tanto me estoy alejando. Es decir, comparando los resultados obtenidos por la empresa versus los estándares que yo establecí como tal. Y por último, pues se evalúan esos resultados y se procede a la toma de decisiones para retroalimentar y reiniciar otra vez el proceso de control. ¿Listo? Ahora, el control, digamos que de alguna manera, aquí en esta gráfica, observen, están todos los criterios que se deben tener en cuenta dentro del proceso de control administrativo. Miren, aquí hablamos primero de la claridad de los objetivos, luego se establecen estándares e indicadores, se miden los resultados, se comparan los resultados obtenidos con respecto a los estándares, se hace una evaluación y se hace una retroalimentación como tal, que es lo que llama aquí en la gráfica el feedback. Muy bien. Existen diversos sistemas integrados de evaluación de gestión. Ya esto sí se los dejo para que ustedes le hagan una lectura, porque cuando yo hablo de sistemas integrados de integrales para la evaluación de la gestión, pues ya casi que estoy hablando básicamente de lo que son los indicadores. Entonces, según esta bibliografía, ustedes van a encontrar que según Morales Moreno, algunas de las características que deben tener los indicadores para que se constituyan un buen indicador es que deben ser precisos, relevantes, apropiados y prácticos. ¿Qué quiere decir que sean precisos? Que estos indicadores sean entendidos de forma clara por todas las personas de la organización como tal. Son relevantes cuando reflejan realmente la información tan importante, crítica de la empresa. Son apropiados cuando reflejan información relevante y son prácticos cuando son fáciles de medir. Yo no puedo tener un indicador sumamente complejo. Ahorita lo vamos a ver en la presentación que vamos a tener. Bueno, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Entonces estamos hablando ahorita de que los indicadores o tienen digamos, una clasificación, incluso no será la única. Este texto hace una clasificación desde lo que son los indicadores de gestión corporativa, es decir, indicadores, por ejemplo, de rentabilidad, de crecimiento organizacional, de participación en el mercado, de satisfacción de clientes. También hay otros indicadores de gestión por unidad estratégica de negocio, es decir, un indicador del área comercial, un indicador del área financiera, un indicador del área de personal. También existen indicadores de actividad, pero por áreas funcionales. Entonces, existen indicadores financieros, muchos que ustedes los verán después de ver el curso de contabilidad básica que vieron en el primer semestre. Van a haber indicadores de marketing o mercadeo, de producción, de gestión humana, de investigación y desarrollo. Por ejemplo, un indicador para el área de gestión humana es qué tanto rota el personal. A ver, nuestra empresa, ¿será que el personal rota mucho? O sea, hay muchas renuncias, hay muchos despidos. Si bien la rotación es buena porque oxigena el personal, no es bueno que en una empresa, en una unidad hayan 20 personas trabajando hace 30 años y que no cambien, pues obviamente va generando también muchos problemas. Pero también cuando la rotación es muy alta, cuando decimos, uy, no, es que en esta área somos 10 y eso
cada mes cambian 8, salen 7, renuncian 5. Eso es catastrófico, eso es una medida, un indicador que tiene que tomar el área de gestión humana, porque obviamente la capacitación, el desarrollo, lo que llaman el know-how, el cómo se hacen las cosas, pues es algo que cuesta a la empresa y obviamente yo no puedo capacitar un empleado para que al mes se me esté yendo porque está aburrido. Entonces, si el indicador de rotación del personal dentro del área de gestión humana es muy alto, quiere decir que la gente se aburre con facilidad y puede ser entonces porque tengamos bajos salarios, tengamos una sobrecarga laboral, tengamos unos malos jefes, malos administradores, mala delegación de responsabilidades, en fin, todo un problema que le tocaría analizar pues al área de gestión humana. Muy bien, pero también, también tenemos unos indicadores de gestión específica, de presupuesto, de eficiencia, de productividad, de competitividad, en fin. Esto es importante que ustedes lo tengan pues claro. Nosotros, ustedes tendrán que sacar de alguno de estos grupos los indicadores que me van a desarrollar para el ejercicio de Didactic Cert. Me habrán si son indicadores de gestión por unidad o indicadores de gestión específica o indicadores de presupuesto, de eficiencia, de productividad, en fin, de cualquiera de estos indicadores ustedes tendrán pues entonces que definir como tal. Sin embargo, pues aquí hay una muy buena clasificación en términos de, yo puedo clasificar los indicadores en función de la actividad. Entonces aquí hay unos principales tipos de, digamos, de indicadores con su respectiva estrategia que nos pueden dar también algunas pistas especiales sobre el desarrollo de lo que ustedes van a hacer pues como a continuación. ¿Qué componentes o qué aspectos debe tener un indicador como tal? Bueno, debe tener el nombre del indicador, debe tener el objetivo del respectivo indicador. Ojo, pues que esto es lo que ustedes me van a hacer la tarea. Miren, yo para cada indicador que yo le ponga a usted, que a cada equipo le voy a poner que haga un indicador para cada una de las estrategias que realizó, entonces para cada indicador usted me deberá tener el nombre del indicador, el objetivo del indicador, la fórmula matemática del indicador, la unidad en la que se debe medir el indicador, la frecuencia, el periodo, el responsable, la forma de registro y los fuentes, la fuente de datos. Es decir, ¿a dónde vamos a ir por esos datos como tal? Mire que aquí, digamos, hay un pequeño ejemplo, no sé si vamos a medirlo, esto se mueve con facilidad. Bueno, dice así, los indicadores deben ser dinámicos. Garantizar la retroalimentación, eso es lo importante, eso lo hablábamos ahorita en el proceso de feedback. ¿Recuerdan que lo vimos? Que uno primero establece el indicador, sigue todo el círculo hasta que mide, compara y establece y hace recomendaciones. Eso es lo que denominamos como garantizar la retroalimentación de la información. Pues si no tiene sentido que yo tenga un indicador, lo esté obteniendo y lo esté midiendo, pero ahí se quedó eso, no estoy yendo mucho más allá. Yo tengo que ir más allá después de obtener esa medición y mirar qué fue lo que pasó. Venga, no obtuvimos el indicador que nos habíamos propuesto, pero, perdón, no obtuvimos el objetivo que nos habíamos propuesto, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? Venga, vamos a revisar entonces el procedimiento. Miremos si realmente fue un error del área, fue un error donde estuvo la dificultad para corregirla como tal. Muy bien, la medición de los indicadores permite comparar los resultados con los parámetros o estándares establecidos. Es decir, yo lo que pretendo es comparar lo que estoy obteniendo versus lo que me propuse obtener y ahí pues está precisamente el indicador. Observen esta gráfica que hay aquí, vamos a ver si la me deja señalarle o no, no me deja. Sí, esta gráfica. Esto es lo que ustedes me van a determinar para cada indicador. Ojo que esta actividad final es individual. Ya la actividad final no es... No veo la gráfica. ¿No estás viendo el libro donde yo hablo de los componentes de los indicadores? Sí, pero donde dice cómo lo voy a descargar ya... en un momentico, entonces. Ok, aquí está. Esta es la gráfica que quería yo mostrar. Este es el libro que ya lo descargamos. Bueno, lo descargué yo, lo estoy visualizando yo. Esperen un momentico, a ver. Aquí, esta es la grafiquita. Miren que este, donde hablo de los componentes del índice de rentabilidad,
que serían estos, son los aspectos que ustedes deben evidenciar para cada indicador. O sea, cada indicador que ustedes me van a realizar debe tener el nombre del indicador, el objetivo del indicador, la fórmula matemática que ahorita vamos a ver a través de unos ejemplos, la unidad en la que se debe medir el indicador, la frecuencia con la que se va a medir, el periodo en la que se mide, el responsable de hacer la medición, la forma en la que se va a registrar la información, pues que es algo muy indirecto, y la fuente de datos, es decir, de dónde voy a sacar esa información. ¿Listo? Muy bien. Existen múltiples herramientas, por ejemplo, para el control administrativo. Existen unas herramientas, digamos, financieras. No me interesa entrar a mirarlas, porque son, digamos, ahí sí el resorte específico de otras asignaturas. Ustedes vieron en este semestre el curso de contabilidad general. Posteriormente van a haber costos, van a haber presupuestos y obviamente van a haber una materia de gerencia financiera. Ahí les van a enseñar a manejar los presupuestos, los estados financieros, los análisis financieros y algunos conceptos fundamentales como el EVA, valor económico agregado, o el valor de mercado agregado, que son herramientas precisamente para poder llevar un control de tipo administrativo y específicamente financiero. Sin embargo, también hay unos sistemas de información gerencial que van a permitir establecer algunas técnicas adicionales de, digamos, de control, porque es el sistema de información gerencial, por sus siglas en inglés, Management Information Systems, son sistemas que utilizan las empresas para generar o proporcionar información a los directivos. Entonces, ahí también habrán diversas herramientas de control. Hay unas técnicas de administración de la calidad que también están relacionadas, digamos, con el tema del control, como son los círculos de calidad, el benchmarking, el Six Sigma, no, o las normas internacionales de calidad. Todas estas herramientas, por ejemplo, lo que son círculos de calidad, ustedes lo verán en alguna materia de nivel gerencial ya de últimos semestres. Lo que es benchmarking, pues lo ven, lo pueden ver en, si ven, no sé si en su pensum, en su plan de estudios tengan alguna materia relacionada pues como con lo que son las herramientas gerenciales, pues que el benchmarking simplemente es que las empresas estén continuamente pendientes de lo que pasa afuera de ellas, en otras empresas. Es casi como un espionaje, por decir algo. Entonces, eso también puede permitirme a mí administrar la calidad al interior de mi empresa, que yo simplemente esté pendiente qué pasa en otras organizaciones. El Six Sigma es una herramienta para, digamos, gestionar proyectos en términos de la búsqueda continua de mejorar la calidad, y obviamente las normas ISO, que son las normas establecidas por la International Standardization Organization, una organización internacional para gestión de sistemas de calidad. Entonces, estas, digamos que también están orientadas a establecer algunas estrategias para el control. Y por último, pues les mencionaba yo el tablero de mando integral como un sistema de control administrativo. Esto fue una herramienta creada por famosísimos de ellos, Kaplan y Norton, por allá en el 2000, que bueno, ellos son profesores, eran profesores en ese momento de Harvard, y crearon una herramienta para establecer, pues, como una, digamos, una estrategia de seguimiento. Y básicamente les cuento, no me voy a detener aquí porque no lo vamos a ver, ellos establecen unas perspectivas, que son las perspectivas financieras del cliente, interna de procesos de negocio y de innovación, y a partir de esas perspectivas, entonces establecen, digamos, unos lineamientos para poder, digamos, medir el alcance de los objetivos al interior de ellos. Pues, como tal. Este es el texto que yo, por favor, les voy a solicitar encarecidamente que lean muy bien, porque va a haber una tareita adicional en relación, pues, precisamente con este texto. Bueno, voy a proceder a cerrar. Listo, muy bien. Y vamos a hablar entonces ahorita ya más específicamente de algo que nos concierne a nosotros. Me confirman, por favor, que estén viendo una presentación donde dice Uniminuto, Key Performance Indicator, y está mi nombre. ¿Estamos bien ahí? Marta, ¿me confirmas si estás viendo la presentación? ¿Sí? Ok, listo. Muy amable, Marta. Ok.
Listo, Caroline. Perfecto. Entonces, vamos a entrar ya un poquito más en materia y vamos a ver específicamente qué es lo que ustedes van a realizar al interior de sus trabajos. Y es que ustedes hicieron un diagnóstico, ¿cierto? Que lo hicieron en una herramienta de la Junta de Extremadura. Bueno, por allá crearon una cuenta y para la empresa que yo les di, que era una empresa didáctica de juguetería, ustedes identificaron debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Después de haber identificado esas cuatro cosas, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, ustedes procedieron a elaborar, creo que fueron cuatro estrategias, si no estoy mal, cuatro o dos estrategias de cada uno, ocho en total, ¿cierto? Ocho estrategias creo que fue. Esas ocho estrategias iban... De cada una. Dos de cada una, perfecto. Entonces eran ocho, porque eran de, a ver si no me acuerdo, estrategias adaptativas, ofensivas, de supervivencia y se me escapa siempre una. Bueno, enseguida les recuerdo. Adaptativas, gracias. Entonces, eran cuatro tipos de estrategias diferentes, para cada uno ustedes debían elaborar dos. Es decir, que ahora se viene la segunda parte y es que para cada una de esas estrategias ustedes me van a elaborar un Key Performance Indicator o un KPI, o lo que es lo mismo, un indicador de gestión. Luego ustedes en total tendrán que entregarme para el viernes 8 indicadores de gestión. ¡Listo! Pero bajo las características que aparecieron ahorita en la bibliografía que les compartí y lo que vamos de pronto a analizar un poquito aquí. Partamos de un hecho. Yo les pedí a ustedes que luego de hacer ese diagnóstico inicial, es decir, de establecer esa matriz DOFA con sus debilidades, con sus oportunidades, fortalezas y amenazas, ustedes elaboraran unas estrategias o unos objetivos a partir de esas, unas metas a partir de esas debilidades, esas oportunidades, esas fortalezas y esas amenazas. Pero que esos objetivos, esas metas que ustedes iban a poner, tenían que cumplir con esta, digamos, este derrotero. Es decir, tenían que ser SMART. Específicamente les mencioné esto. ¿Por qué? Porque si no tienen si no están redactadas bajo la metodología SMART, es imposible, compañeras, que ustedes puedan establecerle un indicador de gestión y entonces les va a tocar volver a reformular la estrategia para poder ahí sí establecer el KPI. Ojo con eso, que eso ahora lo fui muy claro con eso. ¿Qué son los objetivos SMART? Pues los objetivos SMART o las estrategias SMART eran simplemente, es un modelo que crea George DeDorian, que se basa simplemente en unas características específicas que deben tener los objetivos para poder ser alcanzables, para poder ser medibles, para poder establecerles un KPI posteriormente y saber si lo estamos cumpliendo o no. Yo les hice algunos ejemplos, incluso, de estrategias u objetivos que no eran SMART versus estrategias que sí eran SMART. Eso lo vieron ustedes en la presentación anterior, que era cuando la manito salía y la presentación que la hice por allá en esa herramienta. Entonces, recordemos un poquito de dónde viene esta sigla de SMART. Es el specific, o sea que son específicas, es decir, cada uno de los objetivos que se establecen deben ser delimitados y acordes a tu negocio, o sea, deben ser enmarcados en lo que yo tengo ahí, en este caso de didáctico. Medibles porque, como lo dijo este señor William T. Kelvin, lo que no se mide no se puede mejorar. Y eso pasa con los objetivos. Si estos no se pueden medir, pues yo primero no sé si los estoy alcanzando y segundo, pues obviamente no puedo mejorar en términos de su alcance. La A viene de que sean alcanzables, si bien son, digamos, son objetivos retadores que me impliquen a mí, pues digamos, como les decía yo a algunos estudiantes, hombre, yo no creo nunca jamás que a la atleta colombiana está... la morena, la hermosa que ganó por allá medalla en los Olímpicos de salto largo, Katherine Ibargüen, algún día el entrenador al día siguiente, si saltó hoy 2 metros, mañana le pone la meta de saltar 1.90, jamás, todo lo contrario. Siempre el entrenador le va a poner la meta de saltar más y más y más y más, porque es así cuando se va superando, nunca le van a poner a saltar menos. Entonces, si bien los objetivos son retadores, pero también deben ser alcanzables. Yo no le puedo poner a Katherine Ibargüen que entonces salte 3.50. Si el
el récord olímpico está en 2,30 y algo. O sea, yo le pongo a que rete, a que salte más, pero en algo que sea alcanzable, ¿cierto? O sea, los objetivos tienen que ser alcanzables. Yo no puedo decir, vamos a incrementar las ventas en un 1,500%. A ver, espere, eso no es alcanzable. Traza ese metas retadores, pero que sean realistas. Vea, viene la otra R de realista, relacionado con un punto anterior. O sea, si usted el mes pasado tuvo ventas de 50 millones de pesos, ¿cómo se va a proponer ahora obtener para el siguiente mes una venta de 4 mil millones de pesos? Eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, sea realista revisando lo que obtuvo en el punto anterior. Y la última, la T de tiempo, temporalidad, siempre, siempre, si no lo hicieron así, vamos a tener problemas. Las metas, los objetivos tienen que ser redactadas en un tiempo específico, es decir, cada mes, cada semestre, en el año, yo no sé, pero siempre tienen que tener un tiempo, porque si se establecen unos objetivos, se trata de cumplirlos, pero se trata de cumplirlos en un tiempo, en un plazo determinado. En ese sentido, entonces, es importante establecer, pues, lo que son la temporalidad de los objetivos. Vamos a tomar esos ejemplos que teníamos de la presentación anterior. ¿Se acuerdan? Yo les decía, vamos a incrementar las visitas a la web de la empresa. Eso es un objetivo. Perdón, compañeritos, disculpen un momento. Bueno, qué pena, muchachos. Entonces les decía yo, miren este objetivo, ¿cierto? Es un objetivo que aparentemente dice, sí, vamos a incrementar las visitas a la web, a la página web de la empresa, ¿cierto? Sin embargo, entonces, la pregunta mía es, ¿ustedes creen que este objetivo cumpla con las especificaciones de un objetivo SMART? Es decir, es específico, es medible. ¿Ustedes qué dicen? Es alcanzable, es realista, es temporal. Obviamente, es claro que no. Es específico, pues de pronto sí, ¿cierto? Porque estamos diciendo que vamos a incrementar las visitas en la página web de nuestra empresa. Pero mi pregunta es, ¿yo puedo medirlo? ¿Yo cómo sé cuándo lo alcancé? ¿En qué tiempo estoy midiendo ese objetivo? Entonces, ese objetivo que estamos estableciendo ahí es un objetivo que no cumple con las especificaciones de que sea SMART. Y por tanto, compañeros, si yo les dijera a ustedes que establecieran un KPI para ese objetivo, estaríamos en graves problemas. No podemos establecer un KPI, es imposible. ¿Cómo me va a medir usted eso? En cambio, si nosotros cambiamos ese KPI, esa es la redacción de ese objetivo con el siguiente objetivo. Miren, pues, vamos a aumentar mensualmente en 30% el tráfico en nuestro sitio web, duplicando la producción de contenido en temas relacionados con el nuevo producto que se va a lanzar. ¡Ah! Yo les pregunto, ¿podemos medir el alcance de esa estrategia? ¿Cuándo se alcanza esa estrategia? Entonces usted me dirá, profe, pues cuando realmente aumentemos mensualmente el 30% del tráfico de nuestro sitio web. Y cuando para ese aumento del 30% mensual hayamos duplicado la producción de contenido. Es decir, yo no me gano nada con duplicar la producción de contenido si realmente el 30%, esto no se ve, el 30% de aumento en el tráfico mensual en nuestro sitio web. Entonces, en ese sentido, este es un objetivo o una, digamos, una estrategia que nos va a permitir medirla. Mire que aquí tiene todo, la especificidad. ¿Qué pretendo? Aumentar mensualmente el tráfico en mi sitio web. ¿En cuánto? En un 30%. ¿Haciendo qué? Duplicando la producción de contenidos.
¿Cómo lo voy a medir cuando se alcance el 30%? ¿En qué periodo de tiempo? En el mes. Mire que coge todas las características como tal que hemos descrito. Y posiblemente, entonces ahí vamos a poder establecer un KPI. Mire, por ejemplo, ¿por qué es específico? Porque voy a aumentar el tráfico en nuestro site, nuestro website. ¿Por qué es medible? Porque quiero conseguir un 30% más de visitas. ¿Por qué es alcanzable? Porque vamos a doblar la producción de contenido. ¿Por qué es real? Porque hablamos de temas relacionados con nuestros productos o clientes o nuestros temas o nuestro producto que se va a lanzar. ¿Por qué es temporal? Porque le pusimos un plazo de un mes. Miren que se cumplen todas las condiciones. Vamos a hacer otro. Entonces, cuando nosotros hablamos de KPI, perdón, yo creo que aquí hice algo malo. Listo. Aquí sí. Ah, no, está bien. Simplemente, cuando nosotros entonces nos disponemos a establecer un KPI, que ya sabemos que el término KPI viene de las siglas en inglés Key Performance Indicator, que el significado simplemente es un indicador clave de desempeño o medidor de desempeño, hace referencia a la medida que yo voy a usar para darme cuenta en términos de eficiencia y productividad, si las acciones que yo estoy diseñando sí están siendo efectivas. En otras palabras, si yo fuera a diseñar un KPI para este objetivo, entonces es un indicador, una métrica que me permita medir si realmente yo sí alcancé esa meta de aumentar mensualmente en 30% el tráfico en nuestro sitio web. Eso no es sencillo, les advierto. Diseñar indicadores de gestión no es que sea la cosa más sencilla del mundo. Por eso yo les voy a sugerir que hagan muy bien la lectura, que visualicen muy bien el video que vamos a dejar al interior pues, del aula para que no se vayan a equivocar, porque ahorita voy a revisar las estrategias y les voy a dar varilla porque ya vi unas estrategias que están mal diseñadas. Entonces, pilas con esto, porque si esta materia bien es teórica, es una materia, digamos, sin un grado de dificultad matemático, como lo tiene, por ejemplo, otro curso, como es el de matemáticas básicas que ustedes están viendo, o incluso de contabilidad, es una materia de cuidado que requiere tener muy claros los conceptos, porque si no, vamos a hacer entregas que no corresponden a las solicitadas. Muy bien, entonces, en este sentido, como les decía, el término KPI o los KPIs, Key Performance Indicator, simplemente son unas métricas o unos instrumentos que me van a permitir medir qué tan efectivas han sido esas estrategias que yo me propuse, que yo como empresa me propuse para el alcance de los objetivos pues, que teníamos previamente planteados. ¿Por qué es importante utilizar KPIs? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar los KPIs? Pues digamos que los KPIs son utilizados por muchas causas. Digamos que una de ellas es que permite tener información valiosa, útil, que permite medir determinadas variables para mirar si estamos obteniendo o no los resultados, que después de medir esas determinadas variables, pues nos van a permitir analizar la información y tener una posibilidad de diseñar o redireccionar unas estrategias específicas para poder alcanzar esos objetivos. Me van a permitir comparar información, lo que me propuse con respecto a lo que obtengo, y determinar entonces unas estrategias que sean de pronto mucho más efectivas para tomar decisiones oportunas como tal. ¿Listo? Esas son algunas de las ventajas que tenemos para establecer pues, los KPIs como tal. Muy bien. Ahora, ¿qué características debe reunir un KPI? Por ejemplo, aquí está específicamente hablando del área de marketing en la presentación, pero realmente es cualquier KPI. Digamos que cualquier KPI podría definir unos parámetros más o menos estándares, ¿sí? Aunque depende del tipo de indicador, entonces este deberá cumplir con una o con otra condición. Sin embargo, digamos en términos generales, que fue lo que leímos ahorita en la bibliografía del texto, que van ustedes a leer,
todos los KPIs deben ser específicos, deben ser continuos y periódicos, o sea, no deben ser, digamos, que se hagan una sola vez y ya y no se volvieron a hacer, sino que pueden ser mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Sí, deben ser continuos, pero periódicos. Deben ser objetivos, no deben estar sujetos a lo que la persona crea. Es decir, deben estar alejados de la subjetividad de nosotros como seres humanos. Deben ser cuantificables, es decir, medibles. Si no son cuantificables, no son medibles, pero deben a la vez ser realistas, concisos, concretos, coherentes y relevantes como tal. Con base en esos criterios es con los que yo voy a evaluar los indicadores que ustedes, digamos, me van a entregar. Ahora, ¿qué deben entregar ustedes en resumidas cuentas en cada indicador? Pues la definición del indicador, es decir, descríbame cuál va a ser realmente ese objetivo específico, de manera que todo el equipo sepa bien a qué se refiere, es decir, a través de un lenguaje claro, corto, sencillo y al grano. Debe tener una fórmula de medición. Si no tiene una fórmula, entonces es porque no es cuantificable. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a medir? Vamos a poner un ejemplo a partir de algo. ¿Cuál sería la lógica matemática que utilicemos para conseguir el dato? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de reducir la tasa de conversión de un e-commerce, entonces sería las ventas totales sobre el número de visitas a la página por 100. Eso me daría un porcentaje. Vamos a suponer, y me devuelvo por aquí, compañeros, ¿se acuerdan de este objetivo? Aumentar mensualmente en 30% el tráfico en nuestro sitio web, duplicando la producción de contenido en temas relacionados con el nuevo producto. ¿Cuál sería el indicador ahí? Si yo quiero aumentar mensualmente en 30% el tráfico en nuestro sitio web, entonces me toca, digamos, decir, ah, listo. Entonces vamos a hacer las visitas, el número de visitas mensuales, actuales, dividida las visitas anteriores por 100%. Y eso me va a dar un porcentaje. Ah, listo, estás incrementando en un 25%. Ahorita, si quieren, hacemos un ejemplo ya con numeritos para que ustedes lo vayan viendo y vayan aclarando entonces. ¿Listo? Muy bien. Luego de tener la fórmula, pues debe tener la unidad de medida, debe tener la periodicidad, el responsable del proyecto, del departamento, es decir, quién es el doliente. Por ahí una ex jefe mía me decía, no es doliente, el disfrutante. Es decir, si ese indicador está marcando cosas buenas, ¿a quién van a felicitar? Ese es el responsable. O si por el contrario, si ese indicador está marcando que no estamos alcanzando con nuestro objetivo, entonces, ¿a quién vamos a regañar, a pasarle el memito? Ese es el responsable. Y por último, pues, la actividad o el proyecto en el cual esté de alguna manera enmarcado. Entonces, vamos aquí al ejemplo. Vamos a, en este objetivo, era aumentar mensualmente en 30% el tráfico en nuestro sitio web, duplicando la producción de contenido en temas relacionados con el nuevo producto. ¿Listo? Ay, perdón. Pasé para donde no era, me disculpan. Bueno, entonces vamos a ver, observen. En el mes, en este mes, al finalizar este mes, ah, bueno, porque este es un buen objetivo, porque mire que ya habíamos analizado, estaba la periodicidad mensualmente, debe aumentar el 30%, ¿de qué? Un tráfico en el sitio web, duplicando la producción. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Mire que muy sencillo. ¿Cuál es el número de visitas de este mes? Ah, este mes nos visitaron 22.000 personas. El número de visitas del mes anterior fueron 18.750. Entonces, mi pregunta, Marta, ¿usted ve que se aumentó el número de visitas? Ponga el micrófono. Marta, ¿se aumentaron el número de visitas? Se aumentaron. Claro, muy bien, se aumentaron. Entonces te pregunto, ¿se cumplió el objetivo? Sí, se cumplió. ¿Por qué? Porque se aumentó el tráfico de gente visitando la página. Pregunto, ¿en cuánto nos pretendíamos aumentar el tráfico? En un 30%. ¿Cuánto se aumentó? Ya le voy a decir, profesor, que le pongo la calculadora. ¿Esto cuánto da? Ay, profe, eso no, ¿cómo se hace eso? Ah, no sé. ¿Quién más quiere participar?
participantes. Aquí está Alejandra. Alejandra, ¿tú qué dices? Profe, hola. Hola, Alejita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno, primero, cuéntame, ¿se aumentó mensualmente el tráfico en el sitio web con esos datos? Sí, sí se aumentó. Perfecto. Ahora mi pregunta, ¿se cumplió el objetivo? Sí, profe, porque aquí hice la conversión del mes anterior dividido el mes actual y lo multipliqué por el 100% y eso da un 85,2%. Ojo pues, ojo Alejandra, miren los errores que estamos cometiendo, sencillitos de matemática básica. Ay, eso es... Sí, ya. A ver, entonces, pilas pues Alejita, vaya, tiene calculadora. Caroline, ¿usted qué dice? Caro. Profe, se aumentó el 14%. Caroline, se aumentó. ¿Por cómo lo hiciste? Se aumentó el 17%. Caro, ¿cómo lo hiciste tú? Ya voy, Martica, ya voy contigo. Caro, ¿cómo lo hiciste, Caroline? Las visitas del mes anterior, que fueron 18.750 dividido 22.000. Sí, ¿y eso cuánto te da? Eso da 0.85. ¿Y eso qué significa? Se aumentó el 14%. ¿Pero por qué? No me has explicado. ¡Ay! Vea cómo las corché con esto. Y eso es de suma y resta. Esto aquí no lo estoy viendo que factoricen nada. Entonces, ojo pues, muchachas. Miren lo importante y lo que voy a calificar en esos dos informes que tenemos. Pilas con lo que viene. ¡Ojo! ¡Ojo pues! A ver, espérame, yo cierro por aquí. Un momento, profe. Explícanos. Sí, ya voy a eso. Mira entonces, el número de visitas del mes, o sea, menos el número de visitas del mes anterior, dividido el número de visitas del mes anterior, multiplicado por 100. Entonces, 22.000 visitas de este mes, menos las 18.750 del mes anterior, dividido 18.750. Eso lo multiplicamos por el 100% y nos da el 17.33%. ¿Qué quiere decir, compañeras? ¿Que se cumplió o no se cumplió? No se cumplió. No se cumplió. Perfecto. Entonces, miren que esto que yo tengo aquí, que es el indicador, es el KPI, es el que me va a permitir a mí decidir fácilmente cuándo se cumplió ese objetivo o cuándo no se cumplió. En este caso no se cumplió porque obtuvimos, si bien subimos, listo, vamos bien, pero no hemos llegado a la meta. Estamos diciendo que vamos a aumentar mensualmente en un 30%. ¡Ah, qué pena! Entonces ahí empezamos a tomar decisiones. ¡Ey, no lo alcanzamos este mes! ¿Por qué? ¿Por qué no lo alcanzamos? ¿Por qué no alcanzamos, Caroline o Marta, a reducir el índice de accidentabilidad laboral al interior de la constructora en un 20%, no hemos alcanzado? Entonces, vamos a ver, señores administradores de seguridad y salud ocupacional, venga, miremos a ver qué está pasando con ese sistema de gestión de calidad en el SST, a ver quién es el que está fallando. Venga, es que usted todavía no me está utilizando los instrumentos de seguridad determinados, o es que ahí no hay un supervisor que esté pendiente. Si ven, muchachas, la importancia que tiene el tema de los KPI en el interior de la administración en la seguridad y salud ocupacional. Esto es fundamental. Si yo no puedo medir, yo no puedo controlar, y si no puedo controlar, no puedo mejorar. Y entonces, si a mí básicamente, si mi constructora o mi empresa me contrató como un administrador en seguridad y salud del trabajo para mejorar los índices de accidentalidad, pero yo ni siquiera sé mirarlos, medirlos, pues a mí entonces me van a echar, porque yo no tengo la claridad administrativa de cómo se gestiona el sistema de seguridad y salud del trabajo. Entonces, ojo con eso, pues. ¿Qué ha entendido este ejercicio? Bien. Vamos ahora a hablar de otro, a ver si de pronto aquí en este otro ejemplo ustedes me saben y me ayudan.
Vamos a hablar de la, algo que es muy común en las empresas, que es la formación y la capacitación. Dice la teoría, voy a leer esto y me disculpan, que la formación para empleados influye directamente en el desarrollo de la actividad profesional de toda empresa, ¿cierto? Yo creo que todos los que elaboramos o hemos elaborado alguna vez sabemos que siempre al interior de las empresas hay programas de capacitación, de desarrollo, de crecimiento. Entonces, es importante que el KPI de formación y capacitación permita optimizar la productividad de cada trabajador. Mediante planes de formación, que es pagada por las empresas, es posible mejorar el employer branding de la empresa. Es decir, esa categorización, esa capacitación, esa capacidad de los trabajadores de la empresa. También de motivar a los trabajadores a aumentar los niveles de satisfacción de los trabajadores y el tiempo que tarda un empleado en llevar a cabo su tarea. Entonces, como la formación y la capacitación es un aspecto tan importante, miren, por ejemplo, un objetivo de tipo SMART para ese factor, que es la formación y la capacitación de los empleados. Mírenlo, vamos a implementar un plan de capacitación en técnicas de venta. Supongamos que estamos hablando del personal comercial, con una duración de 80 horas en total, en el cual al finalizar el año se hayan capacitado como mínimo el 80% del total del personal del área comercial. Entonces vamos a preguntarle a Valeria, perdón, no sé, Valera Ternera, 5. Sí, profe. ¿Cómo es tu nombre? Víctor, sino ah, que Víctor, tengo tú. Como el ID del trabajo y así me aparece en Zoom. Aquí no, estoy escuchando todo. Creo que estaba yo más estresado, yo, pero ¿por qué Víctor no ha entrado si yo le alcancé a poner en el correo que decía, ah, hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias. Qué bueno, no, me encanta que estés aquí, gracias a Dios, porque estaba preocupada, ¿verdad? Ay, Dios mío. Bueno, Víctor, cuéntame una cosa, ¿consideras primero que todo que este objetivo que tengo yo aquí es un objetivo SMART? ¿Sí, no y por qué? Regálame un momentico, profe, para analizar cómo bien el objetivo. Hágale, ves. Profe. Hola. Profe, pues teniendo en cuenta todos los factores que usted me ha mencionado, para mí no. ¿Por qué? Bueno, no sé, tomándolo del punto de vista, basándonos en el mes que nos encontramos ahora, dando la clase, tomando ese factor o tomando en sí la información del ejemplo que no nos indican en sí como en qué mes del año estamos. No sé, yo me guiaría por ahí porque no tenemos un tiempo estipulado, simplemente dicen al finalizar el año, pero no dicen relativamente cuánto falta para finalizar el año. Bueno, listo. ¿Quién tiene de pronto otra apreciación? No sé, Alejandra, ¿tú qué dices? Y también, disculpe, me parecería importante como saber la totalidad del el personal que hay que capacitar. Bueno. No sé si eso sea un factor importante ahí a tener en cuenta. Sí, es fundamental, Víctor. Claro que sí. Alejandra, ¿qué piensas? Profe, pues hay mirando los componentes de los indicadores, pues hay algunos que se incumplen, pero como dice, por ejemplo, el compañero Víctor, creo que faltarían algunos daticos como para decir si realmente sí se puede llegar a cumplir. Porque pues se mencionan un tiempo, pero es muy general en realidad. Sí. Medible sí puede ser por el tema de que nos están dando en porcentajes que lo podemos medir. Sí. Entonces, para yo saber si de pronto es alcanzable o realista, yo sí tendría que de pronto saber la cantidad de personal que tenemos y realmente un tiempo específico, o sea, de qué mes tendríamos. Yo creo que eso sí es un tema ahí clave. Bueno, muy bien Alejandra, muy bien Víctor. A ver, tienen razón de pronto en que usted diga, bueno, primero que todo me están pidiendo que como mínimo el 80% del total del personal del área comercial esté capacitado al finalizar el año. Entonces, muy bien Alejandra, yo también compartiría que, a ver, un momentico, antes de yo comprometerme con ese porcentaje del 80, del 90, del 70, dígame cuántos son. Porque si usted me dice que el total de personal del área comercial, por ejemplo en el caso de Didactic,
son 12 personas, yo le digo, listo, me le comprometo con el 80, ¿cierto? Pero si usted me dice, como Postobón tiene 16 mil vendedores, yo digo, jue madre, yo no me comprometo a capacitarle en un año el 80% de 16 mil, estamos hablando de 14 mil personas o 12 mil y pico de personas, yo no me comprometo a capacitarle eso, ¿cierto? Entonces, es bueno tener como esa cautela, está bien, Alejandra, sin embargo, vamos a suponer que, digamos, es alcanzable, esto es verdad, la posibilidad de que el objetivo sea alcanzable o no, pues va a depender de condiciones específicas al interior de esa organización o de esa área en la cual yo voy a poner, digamos, el objetivo, ¿cierto? En ese sentido, ustedes en la Didatic conocían las condiciones y podían comprometerse o no con un 80% del personal del área comercial tranquilamente, eso es válido. Sin embargo, yendo más allá, este objetivo sí es un objetivo SMART. Porque mire que primero que todo es específico. ¿Qué se quiere? Capacitar o implementar un plan de capacitación en técnicas de ventas. ¿Con qué tiempo lo quiero hacer? Con una duración de 80 horas. ¿Cada cuánto voy a medirlo? Independientemente si es muy poquito o muy largo. No, este objetivo se va a medir al año. Es decir, tiene un horizonte de temporalidad. Sí lo tiene. Ay, qué problema, es que es muy largo. Sí, puede ser que sea muy largo, pero está específicamente. Usted me dirá, profe, yo lo cambiaría. No, venga, para 80 horas pongamos eso bimestralmente. Tú y yo también estaría de acuerdo para que hasta el finalizar el año, ¿cierto? Si es un solo plan de formación. Entonces yo diría, bueno, majémosle al finalizar el año, no, digamos, pongámoslo trimestralmente. Al finalizar este trimestre, con un plan de formación de 80 horas, yo pretendo haber capacitado como mínimo el 80% del total de personal de la comercial. Eso también sería válido. Sin embargo, digamos que no nos metamos en ese hecho de empezar a cuestionar, porque pues, digamos, supongamos que sí, que ya está a punto, no me interesa, sino que esté finalizar el año, o sea, tiene una temporalidad anual y una periodicidad anual. Ahora, ¿cuándo sé cómo lo voy a medir? ¿Cuándo sé si lo alcancé o no? Mire que aquí está. Si usted me alcanzó el 80%, entonces cumpliste el objetivo. Cumpliste con ese objetivo SMART. Entonces, ¿quién se atreve a decirme cuál sería el indicador? A ver, ahora sí, Marta, usted que quería hablar ahorita. Víctor, okay. ¿Usted qué indicador se le ocurre? Pero ¿cómo así? ¿Cuál sería el indicador? Pues no sé si me puede... ¿Te acuerdas aquí cuando vimos este indicador, Víctor? Mira, ay, perdón, dame un minutito. Ah, ya, sería el porcentaje que alcanzamos a capacitar. El porcentaje... Pero dímelo, ¿cómo quedaría? ¿Cómo se construye ese indicador? ¿Cómo? Si aquí en este fue el número de visitas al mes, menos el número de visitas del mes anterior sobre el número de visitas del mes anterior por 100, ¿dónde está la fórmula de este objetivo, de este indicador? ¿Cuál sería? ¿Ah? ¿Quién es capaz de decírmelo? Profe, no. Espere. Bro. Dígalo, cuéntalo. Y dice de la siguiente manera. Dime, Martica. Número de capacitaciones. Voy a escribirlo por aquí lo que usted me dice. Número de capacitaciones. ¿Sí? ¿Qué más? Ayúdame a plantearlo porque no sé plantearlo bien, pero mira. No, usted me lo dice por el momento lo que usted tenga en mente. Número de capacitaciones. Okay. Bueno, si tenemos un plan de capacitación de 80 horas, entonces es número de capacitaciones, número de personas capacitadas sobre el número de personas a capacitar por el 100%. Pere, pues que, a ver, yo trato una pregunta. Dígame. Este número total de horas, ¿es por persona o en general? ¿Esto es lo que va a durar la capacitación en total o son 80 horas por persona según el ejemplo? Mire lo que dice aquí, Víctor. Un plan de capacitación. Un plan de capacitación. Mire, este plan de capacitación, ¿cuánto va a durar? 80 horas. O sea, cada persona tendrá que estar
o cumplir con esas 80 horas. Ese es el plan de capacitación. Pero aquí lo importante es, bueno, ¿cuál va a ser el indicador? Que Marta más o menos ahí tenía como la idea. Pero a ver, Víctor, ¿usted qué piensa? Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer. Profe, ¿no serían las horas totales menos las horas capacitadas sobre el 80% por 100? No, porque usted... Ah, no. Lo cancelaría y cancelaría los porcentajes. Eso. Pero entonces, ¿usted qué le interesa más aquí? A ver, pensémoslo por un ratito, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué me interesa saber? A mí me interesa el número de personas. Eso, el número de personas. A mí me interesa saber lo que iba a decir Marta. Que realmente haya capacitado este 80%. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, en ese orden de ideas, si yo lo que necesito realmente saber es si yo capacité esas 80 personas, ese 80%, vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que el total de personas... Profe, ahí de pronto sería el número de personas por el total de horas capacitadas, pero... No, vamos a esperar un momentico, Víctor. Hagamos el ejemplo y luego sacamos el KPI. Si el total de personas... Ustedes van a capacitar al personal de ventas, ¿cierto? Al personal solo de ventas. Esa es mi meta. Capacitar al personal de ventas. Entonces, digamos que en total en esa empresa... Ay, Dios. ¿Qué pasó aquí? No se... Ah, ya. Esperen un momentico. Perdón. Okay. Total, esperen un momentico. Espere. En total el personal de ventas de esa empresa, digamos, probé. Ahí hay 1,000 personas. 1,000 personas. Mi pregunta es, en este ejemplo hipotético, ¿cuándo estoy cumpliendo la meta? ¿Cuándo cumplo la meta? ¿Cuándo? ¿Cuándo capacite cuántas personas? El 80%. ¿Y cuánto es el 80% de 1,000 personas? A ver, ¿cuánto es el 80%? Serían 800 personas. Eso. Yo cumplo cuando capacite 800 personas. Listo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo? Vamos a suponer el ejemplo. A ver, profe, en total tenemos 1,000 personas del área de ventas y capacité a 800. Entonces, si yo divido el número de personas que capacité entre el número total de personas, esto me da 0.8, lo multiplico por el 100% y me da el 80%. Ah, profe, es decir, si yo capacito a 800 personas como mínimo, en realidad estoy cumpliendo con el 80% y estoy cumpliendo con el objetivo. Pero mi pregunta es, bueno, ¿y si no capacitaste 800, sino a 900 personas? Si no capacitaste fue a 900 personas. Mi pregunta es, ¿cuál sería el porcentaje? Entonces, de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? 900 personas dividido 1,000, que esto me da 0.9 por 1,000, o sea que en este caso capacité el 90%. Ah, también estoy cumpliendo. Listo, entonces en general, ¿cuál va a ser el KPI que me va a permitir a mí medir esto? Personas capacitadas sobre el total de las personas a capacitar. Número, por 100. Eso sí es bonito. Número de personas capacitadas dividido el número total de personas a capacitar, o sea, de esas personas del área de ventas, por el 100%. Miren el KPI en este caso. ¿Sí lo ven qué tan claro, compañeritos? Entonces, en ese sentido, a mí me va a permitir siempre, mes a mes, mes a mes no, porque fue la intervención que nos hicieron Víctor y Alejandra, mes a mes no, me va a permitir que cada año o al finalizar el año yo sepa si cumplí con ese objetivo o no. Porque si el indicador me da menos de 80%, el indicador con el que yo cumplo es del 80%, si ese indicador me da menos, entonces quiere decir que paila, tengo que revisar qué es lo que está pasando. ¿Me queda entendido eso, compañeros? Sí. Bueno, muy bien. Ahora sí, vámonos entonces a lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes me entregaron unos KPIs,
unas estrategias. Vamos a pegarle una revisadita por aquí. Voy a cerrar por aquí. Aquí está el proceso administrativo. Lo cierro. Ustedes me entregaron aquí en la actividad 7 algo. Vamos a abrir uno. ¿Me permiten? Disculpas, mil. Voy a coger al azar. Ay, Dios. Me va a sacar porque hace tiempo no estaba ahí. Estas aulas son muy lentas, ¿cierto? Bueno, vamos de nuevo a la actividad 7. Y vamos para las 3 actividades que ustedes me entregaron. Y vamos a hacer la crítica entre todos, a ver qué piensan ustedes. Voy a abrir este primerito, que fue el que entregó el equipo de Alejandra. Bueno, ¿están viendo el archivo de Alejandra, compañeras? Compañeros, ¿me confirman, por favor? No, profe. ¿No lo están viendo? Profe, no. Bueno, permítanme entonces ya lo comparto. Ahora sí, ¿lo están viendo? Sí. Listo, perfecto. Empecemos a criticar un poquito las debilidades y las fortalezas que sacan. No sé, no lo he leído, este no lo he leído. Vamos a ver, las debilidades. Decíamos que las debilidades son factores internos, ¿cierto? Son mías, propias, internas. Ella dice que hay mala relación laboral entre el personal. Claro que sí, es una debilidad, perfecto. Y yo diría que ni siquiera tiene una importancia media, sino una importancia alta, crucial. Mala atención al cliente, perfecto, es una debilidad y eso es crucial. Limitación financiera, es interno y es crucial. Costos de productos elevados, muy importante. Y administrador de ventas poco competente. Muy bien, estoy de acuerdo en que todas esas son debilidades. Vamos ahora para las amenazas. Dice, elevada competencia, es una amenaza. Las amenazas son externas. Muy bien, la competencia es algo externo. Fase del ciclo económico, recesión económica. Genial, muy bien. Sí, es una amenaza. Escaso margen de venta para el público. No entiendo. ¿Cómo así que escaso margen de venta? Alejandra. Profe, ahí lo que quería decir en el escaso margen de venta para el público, o sea, es muy reducido. Solo venden para cierto tipo de público, pero yo estoy cayendo en cuenta que eso no es externo. Ajá, exactamente. Eso más bien sería una debilidad, que tienen un nicho. Una debilidad. Exacto, tienen un nicho de mercado muy concentrado. Eso puede interpretarse como una debilidad. Ahí fallaste. Listo, esta no es una amenaza porque esto no es externa. Dice, orientación de ventas hacia las clases socioeconómicas, ¿qué altas? De nuevo, Alejandra, esto tampoco es una amenaza, sería una debilidad. Ahí estas dos están malas. Aumento de los costos en la fabricación del producto y mano de obra, no es amenaza. Los costos siempre serán algo interno. Ahora, puede haber aspectos externos que provoquen un aumento de los costos. Eso es diferente. Pero, ¿cuáles son los aspectos externos que están provocando ese aumento de los costos? Usted me podrá decir, profe, la volatilidad de los precios del dólar. Eso es un factor externo y eso me puede afectar costos. Profe, digamos, las tasas de interés. Se están incrementando las tasas de interés y yo trabajo con financiación directa de los bancos y eso me afecta a mis costos. Y eso es una amenaza. Pero el aumento de los costos como tal es debilidad. Pilas con eso. Llevas 3 amenazas que no son amenazas. Cuarta amenaza, cambio de hábitos de consumidores. Perfecto, eso sí es una amenaza. Que los consumidores ya no quieran juegos didácticos, sino que prefieran, no sé, descargar apps didácticas en el celular. Claro que sí es una amenaza. Tenemos 3 amenazas mal. Muy bien. Fortalezas, recordemos que las fortalezas son internas. Experiencia en maestrías, ¿cómo hacen maestrías jardineras? Maestras debe ser, ¿cierto? Sí, profe. Ok, perfecto, sí, las maestras decían que son jardineras, perfecto. Y los vendedores decían que los asesores eran maestras jardineras, entonces ellos saben, es una fortaleza, muy bien. Asesoramiento de psicopedagogos también, variedad en productos, excelente, calidad y creatividad, experiencia en emprendimiento y autoempleo. Esta no la entiendo, porque esto es una fortaleza y ¿de dónde la sacaste? ¿Por qué la dedujiste?
Bueno, experiencia de emprendimiento porque era un yo autoempleada lo deduje porque era un tema familiar y amigos, entonces ellos se autoempleaban. Y el tema de experiencia en emprendimiento porque ellos construyeron la fábrica, adicional a eso tenían ya locales y querían expandirse. Ah, bueno, listo, perfecto, muy bien. Reconocimiento en el mercado, perfecto. Aunque, ojo, no ni tan perfecto. ¿Esto qué viene siendo? Una oportunidad, porque esto es externo. ¿Listo? Muy bien. ¿Mejoras e innovación en los productos? Sí, pueden implementar mejoras. Incluso que ahí decía que lo estaban implementando mejoras. Conocimiento y experiencia en el mercado. Esto sí es una fortaleza. Muy bien, aquí fallaste en una. Y oportunidades son externas. Locales comerciales idóneos. Muy bien. Aunque, no sé, esto me parece a mí más bien una fortaleza. Esto es interno. Listo, ya de pronto la oportunidad iría en la posibilidad que tiene, digamos, de extender sus locales comerciales a otros sectores. Eso sí es una oportunidad. Pero si tiene locales en este momento idóneos, es porque es una fortaleza. Listo. Miren que, a ver, compañeros, vean, yo creo que ustedes se han dado cuenta de algo, y es que este tema, esta materia particularmente de administración, si bien es una materia teórica, no es que sea tan papita. O sea, créanme que yo soy mucho más exigente en un curso de administración, de procesos administrativos, que en un curso, por ejemplo, de contabilidad. En un curso de contabilidad, o le dio o no le dio el balance, y ahí yo no tengo que discutir. Pero en un curso de procesos administrativos, ahí me toca jalarles los pelitos y ya darles cuenta de que están haciendo las cosas mal. Por un lado, porque de pronto nos falta leer un poquito de la teoría, y por otro, porque es que las cosas no son tan sencillas. En administración las cosas no son o blanco o negro. Aquí hay muchos matices y hay muchas cosas que considerar. Por eso esta materia es tan rica, tan enriquecedora, pero desde que uno la lleve así, práctica. Que cuento todo ahora de que deme un resumen del libro, ¿para qué? Póngamelo en práctica, lea los KPIs y ahora deme KPIs a ver cómo le va diseñando fórmulas para KPIs. Eso sí, allá no es tan sencillo. Entonces vamos a dar las oportunidades más. Okay. Hola. Pero en una fortaleza que usted dice que es oportunidad, que es reconocimiento en el mercado, pues habíamos mirado y leído varias páginas y esa era una fortaleza. ¿Dónde está, corazón, lo de reconocimiento en el mercado? En fortalezas. Ya está, aquí que estoy señalando. Sí. Bueno, de pronto sí. Eso te digo yo, aquí las cosas no son o blancas o negras, aquí hay muchos matices. Y de pronto pensándolo por otro lado, bueno, si es que yo siempre lo pienso, si allá afuera me reconocen, no. Bien, le digo por qué. Porque en este momento me reconocen afuera. Ya eso es una fortaleza para mí. Tienes toda la razón. Sí, señora. En este momento me reconocen en el mercado que mis productos son buenos. Entonces, eso es una fortaleza para mí. Tienes toda la razón. Sí, señora. Por eso aquí no estamos, digamos, diciendo que todo es negro o blanco. Aquí hay cositas que discutir. Bueno, locales comerciales idóneos, sí, definitivamente es una fortaleza. Diferenciación del producto. Pero aquí es que usted lo tiene diferenciado, Alejandra, o que tiene la oportunidad para diferenciarlo. ¿Cómo así? Bueno, pues viéndolo, pero sería ambas. Pues porque ahí decía que el punto era, o sea, si era diferenciador, pero ellos también querían hacerlo diferenciarlo porque es más que iban a con unas clientes que eran como psicólogas, iban a tenerle otro punto para que fuera más diferenciado. Entonces yo creo que podría jugar en ambas. En ambas, sí, señora. Yo también comparto la posición. Pero tú en la fortaleza no lo pusiste, ¿o sí? Experiencia, reconocimiento. No, profe, no. Solo la puse en oportunidades. Bueno, pero igual, mira, por ejemplo, puede ser que usted sea reconocida en el mercado porque usted tiene productos diferenciados. Yo pienso que una cosa puede llevar a la otra. Totalmente de acuerdo. Sustitutivo del material educativo. Total, mis productos pueden sustituir lo que actualmente es perfecto. Es una genial oportunidad. Expansión por medio de franquicias. Eso es una oportunidad. Mire, yo puedo extender mi mercado por medio de franquicias. Gestión del modelo de negocio. ¿Cómo así? Porque es una oportunidad. Explícame.
Profe, es una oportunidad de gestión del modelo de negocio porque lo puede cambiar. O sea, está enfocado en estos momentos en una, pero tiene la oportunidad de también cambiar ese modelo. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo, muy bien. Aprovechar la experiencia laboral en el área del trabajo de los empleos actuales, sí. Bien, porque usted tiene personas muy capacitadas ahí, no tiene cualquier lagañamico, vea, tiene maestras jardineras, tiene asesoramientos con psicopedagogos, entonces usted puede aprovechar toda esa experiencia laboral de esas personas, perfecto. Oportunidad de estructurar nuevos negocios, totalmente. Bueno, aquí yo creo que donde más fallaste fueron las amenazas, pero ahora vámonos a las estrategias. Vamos a ver cómo le va a este equipo con las estrategias. Dice, estrategia de supervivencia. Recuerden que para las estrategias de supervivencia tomamos debilidades y amenazas. Entonces ella buscó una debilidad que era la limitación financiera. Bien. Y la amenaza, fase de ciclo económico, o sea, hay una recesión económica. Listo, perfecto. Y me diseñó una estrategia de supervivencia que era buscar y garantizar un flujo financiero en caja en caso de eventualidad fortuita donde se vea afectado los ingresos de la empresa. ¿Qué piensan ustedes de esa estrategia? Profe, pienso que igual que las mías, está incompleto. ¿Por qué? Porque le hace falta todos los puntos, o sea, claridad, le falta lo específico, lo tiene, ese punto principal, ese lo tiene, pero le falta el punto medible, cómo lo va a alcanzar, si es real ese alcance que ella va a plantear y el tiempo. Totalmente. Muy bien. Profe. ¿Quién me está hablando? No revisas mis estrategias, gracias. Espere, ¿quién me está hablando, Martica? Bueno, listo. No, espera un momentico, Víctor. Total y absolutamente de acuerdo con Marta. La estrategia está nada que ver. Es decir, no, de ahí no se puede medir nada. No está. Y eso que ya Marta le fue bondadosa porque les dijo que estaba específica para mí. No está tan específica, porque pues dice garantizar un flujo financiero en caja. Pero es que, ¿qué es garantizar un flujo financiero en caja? ¿Y por qué si hay limitación financiera, vamos a garantizar un flujo financiero en caja a partir de una recesión económica? Entonces, en caso de eventualidad fortuita, no, mejor dicho, no aplica. Hola. Sí, pero yo pienso que... No sé, faltó como aclaración, explicación en cuanto al tema de las estrategias, porque... No me preocupes, espere, no me estrés, que aquí estamos simplemente dándole varilla a estas estrategias. No me preocupes, que lo que viene es simplemente, vamos a tener la oportunidad de corregir esas estrategias para poder diseñar los KPIs. Listo. Otra cosa. Igual digamos que yo sé que de pronto, yo sí lo dije, pero yo sé que uno de primera vez que le hablen de los KPIs, bueno, yo no hablé de KPI la vez pasada, hablé de estrategias y objetivos SMART. Yo sé que uno de pronto como que no entiende hasta que no comete el error. Entonces, por eso yo sé cómo se maneja todo eso. Entonces, por eso estamos revisando este. Porque yo estoy casi seguro, como lo dijo Marta, que así está el de los otros dos equipos. ¿Qué es lo que yo pretendo? Bueno, listo. Como ya aterrizamos lo que había que hacer, no hay ningún problema. Aquí no se trata de poner ceros y unos y cinco. Aquí se trata de que usted tenga la oportunidad de desarrollar la competencia. Por eso, tranquilamente, esto no lo voy a calificar. Lo voy a calificar después, cuando usted me entregue los KPIs, que me va a entregar nuevamente las estrategias bien diseñadas. O sea, que no se preocupe. Por eso, listo. Porque si yo no tengo las estrategias bien diseñadas, yo no puedo diseñar KPIs, es imposible. Yo creo que usted ya lo está viendo aquí, Alejandra y Marta. Es que yo de ahí no puedo pegarme para nada. Listo, vamos a ver, pero eso sí, yo no les voy a decir cómo quedaría la estrategia. Busque una estrategia ya que se ajuste a estrategia SMART. Listo. Profe. De la otra, que es la ofensiva. Para la ofensiva, usted me juntó. Fortalezas con oportunidades. Perfecto. ¿Qué fortalezas tiene? Tiene experiencias de... No, señor, no tengo plata. ¿Cómo? Te voy a decir algo. O sea, yo de pronto intenté plantear una estrategia
larga, así como tú lo dijiste, y te voy a decir la estrategia para que pero tengas... Marta, espérate un momentico, yo termino aquí y ya sigues tú con la que acabaste de construir. Dame un minutico, es que termino con esta. ¿Me permite decirle algún momentico? Sí, claro. Solamente es como... Para, no sé, digo yo que podríamos tener en cuenta a la hora de escribir las estrategias, algo que me pasó, no sé si fue a mí solo o a todos, que no tiene una gran cantidad de caracteres que se puedan escribir allí. Entonces, buscar la forma de extraer esta información, copiarla de alguna forma en Word y que se pueda extender un poco para, digamos, aclarar un poco más la idea, porque allí no nos está permitiendo poner una idea completa, por llamarlo de esta manera. Me parece muy buena la observación. Entonces, tranquilos, ahorita definimos. Listo, Marta. Ahorita definimos y si quieren, entonces, lo construyen en el documento, en la estrategia, en la herramienta y luego lo pasan a Word. No hay ningún problema para que les quede un espacio mayor. Listo, no hay ningún problema. Me parece bien la observación. Vamos a ver entonces el de la estrategia ofensiva. Ellas dijeron, bueno, fortalezas. Tenemos vendedores con maestras jardineras. Nos asesoramos de psicopedagogas, hay calidad y creatividad en los productos y hay una oportunidad que es la de estructurar nuevos negocios. Perfecto. La estrategia es política de capacitación dirigida a clientes, proveedores e interesados en el producto sobre usos y beneficios. Esta me parece una muy buena estrategia, pero si hubiese sido diseñada como estrategia SMART. Porque de verdad, chévere, eso es una muy buena estrategia, diseñar una capacitación al cliente para que entienda el uso de nuestro producto. Maravilloso, las felicito. Lamentablemente no está SMART. Conviértela en SMART para que me le pueda asignar el KPI respectivo y verá que todo va sobre ruedas. Marta, ahora sí cuéntame la tuya. Pon el micrófono que lo tienes desactivado. Ahora sí, cuéntame. Esta es una de supervivencia. Entonces, coloqué la debilidad es población segmentada y costos de juguetes. Sí. La de supervivencia es debilidad más amenaza. Y la amenaza es la competencia, amplía sus servicios con juguetes didácticos. Sí. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Sí. Incursionar con juguetes de gama media-baja, buscando no segmentar nuestro servicio a una clase social, brindando un servicio más amplio de diferentes precios y calidades sin perder el enfoque inicial del negocio, haciendo balance de esta iniciativa cada vez para lanzar la rentabilidad y viabilidad de continuar con ella. Bueno, espera un momentico. Eso es una muy buena estrategia desde el punto de vista de la definición. ¿Cómo la vas a medir? Bueno, sí. Ahí hay que adaptarla porque está específica. Bien, sí, está específica. Está retadora, está alcanzable, pero te hicieron falta, digamos, dos conceptos fundamentales. No sé si me alcanzan, me voy a volver aquí en este momentico. Te hicieron falta dos conceptos fundamentales, que no es precisamente que la... Ay, Dios mío. Es el tiempo. Espérate un momentico que se me está pichurriando aquí esto más aburridor. Exactamente. ¿Qué? ¿Dónde fue que yo metí esto? Dios mío. Aquí. Te faltaron básicamente estas dos, la M y la T. ¿Cómo la vas a medir y en qué tiempo? Porque sí, está específica, está alcanzable, está realista, retadora, maravillosa, está inclusive muy bien redactada. Pero te hicieron falta estas dos cosas. Y casi que estas dos cosas, a Marta y Alejandra y Caroline y Víctor, son las que me van a permitir el diseño del KPI. Si no está medible y temporal, ahí baila. Yo ya perdí el año con la... Ahí sí dice tiempo. Ahí sí dice tiempo. Me faltó. Igual que esta. Mira, esta que hiciste, Alejandra, está muy bien. Me parece una estrategia genial. Pero en términos, de nuevo, está específica. Está retadora, pero a la vez alcanzable. Pero ¿dónde está la temporalidad y la medición? Ahí fallaste en eso. Pero está muy buena la estrategia. Muy chévere. Ahora, estrategias defensivas. Campaña publicitaria para dar a conocer la experiencia del personal. También maravillosa estrategia. Pero ¿dónde está la posibilidad de medirla y la temporalidad?
¿Listo? Bueno, yo creo que es suficiente ilustración en lo que llevamos. Vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. Para que todos quedemos contentos, porque a mí no me interesa pues, calificar. Si yo califico esto, digamos, este trabajo en la matriz de factores, debilidades, fortalezas y oportunidades, estuvo casi muy bien. Amenazas estuvo muy regular, pero las estrategias estuvieron nada bien. Entonces, este trabajo daría para un 2,3 más o menos. 2,2, 2,3. Entonces, para que no pase eso, porque aquí lo importante no es asumir una nota, eso no tiene sentido, pues lo que menos me importa a mí. Vamos a hacerlo. Profe, disculpa. Hola. Profe, disculpa. Tú estás diciendo que no lo vas a calificar. Por eso, ya les voy a explicar. Entonces, como ustedes califica, van a entregar aquí, van a entregar aquí en esta actividad 8 los KPIs, ese es específicamente los KPIs, vamos a hacer lo siguiente. Paralelamente, en el mismo trabajo, me van a volver a entregar la DOFA. Si cometiste algún error, Alejandro, lo vas a corregir. Entonces van a entregar la DOFA. Van a redactar, ya no vámonos con 8, no nos vamos con tantas, vámonos con 4, solo 4. Usted verá así, si escoge. Profe, yo quiero que todas sean de supervivencia, yo quiero que todas sean adaptativas, yo quiero 2 de supervivencia y 2 hasta adaptativas, como tú quieras. Pero redáctame 4 estrategias, ojo, 4, pero que realmente estén cumpliendo con esto. Que realmente estén cumpliendo con esto. ¿Para qué? Ah, para que a cada una de esas estrategias me le puedas encontrar correspondiente indicador de gestión o el KPI correspondiente. Ahora, para cada KPI me lo vas a adjuntar con estos requerimientos. La definición, o sea, ¿qué me va a medir usted con ese KPI? La fórmula, quizá lo más importante. Las unidades de medida incluso ya están en la fórmula. La periodicidad y el responsable. ¿Listo? Entonces, esa entrega yo la califico y obviamente va para las 2 notas. Tanto para lo que habíamos entregado para hoy que pues no quiero calificarlo porque obviamente estaría asignándoles una nota muy baja porque nos faltaba, y estoy de acuerdo con Alejandra, faltaba claridad, es que esto no es sencillo. Como les digo, contabilidad, cálculo, matemáticas, eso pues ahí se explica y ya, y ahí no hay nada más que discutir. En cambio aquí no es tan sencillo, por eso me encanta esta materia, porque esta materia lo aterriza uno un poquito. Porque uno cree, esta es materia de carreta, ¿no? Eso siempre saca uno 4, 4,5. No. Eso no es así conmigo. Aquí hay que lucharla y hay que aprender muy bien. Entonces van a tener bastante trabajo para esta semana. El plazo máximo para la entrega de todo lo que les estoy diciendo, vamos a dejarla para de hoy en 8. Yo lo tenía para el viernes. Les voy a dar hasta el sábado para que tengan más plazito. Hasta las 23 horas de hoy en 8. Siguen trabajando, si quieren, nuevamente en los equipos que hicieron la entrega ahorita. Y si tienen alguna duda, pues ahí lo estamos mirando. ¿Listo? ¿Qué piensan de la propuesta? ¿Están de acuerdo? Yo sí, profesor, porque pues sí, yo también, yo no tuve la oportunidad de estar en la clase pasada. Pude hacer el trabajo pues con los videos, pero hubieron claro, ciertos no, puntos no que quedaron mismo. Como en un vacío, pero no ya uno mismo. Sí tiene mucha más claridad. Total. Desde todos los puntos. Listo, muchachos. Vean, les recomiendo algo. Esta plataforma que yo uso para las clases, esta plataforma es gratuita. En los correos suyos de Uniminuto está la herramienta de Meet, Google Meet. Reúnanse, hagan videoconferencias, discutan. Que se generen discusiones bien interesantes y verá que ahí va uno aterrizando. Pero muchachos, va, créanme, se los juro, por el alma de mi papá, en unos años ustedes van a tener que manejar muy bien los indicadores de gestión o KPIs en sus áreas específicas de la seguridad y la salud en el trabajo. Esto no es carreta, esto es aquí de poner en práctica los conocimientos que ustedes van adquiriendo en un programa tan interesante, tan rico como es el de la gestión de la seguridad en el trabajo, tan necesario actualmente. Si ustedes vieran los estudios que se están haciendo tan interesantes, muchachos, a partir de la confinamiento y todo esto de la pandemia, nos ha tocado asumir trabajos muchos a partir de lo que llaman el homework.
el montón de enfermedades y de riesgos que tenemos todos nosotros trabajando desde casa que hay que empezar a revisar desde los sistemas de gestión son inmensos. O sea, que es una carrera muy bonita. Yo les felicito porque estén ahí, me encanta. Pero pónganle pilas a estas materias. Estas materias de corte administrativo no son carretas, son materias que a ustedes les van a servir. Compañeritos, verdad, fueron dos fines de semana, pero me parecieron un grupo muy chévere. Alejandra, Caroline, Víctor, Martica, y los que de pronto no pudieron estar, pues los animo a que continúen y estoy abierto. Cualquier dudita por el correo, por favor, no me escriban por el aula que uno muchas veces no entra al aula a responder mensajes, entonces por el correo, soy más inmediato, como se pudo haber dado cuenta Víctor ahorita, para que estemos. Me acuerdo que nos vamos a quedar. Listo, Martica, dale pues. Listo, chicos, entonces nos vemos. Un abrazo, juiciosos, y recuerden, hasta el próximo sábado el plazo para la entrega de la actividad completa, ahí sí reestructurada, solamente cuatro, ya les pido cuatro estrategias y cuatro indicadores. Listo, entonces, dale pues, nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego. Así que pueden salir, que yo me voy a quedar con Martica hablando de otra materia. Listo, profe, gracias, profe. Sí. Yo también le quería hacer una pregunta. No sé si antes de que, pues, dejarlos a ustedes dos con lo que tienen que continuar, me podría también decir cómo me explico. Cómo dar su punto de vista de lo que yo le envié. Yo sé que los míos podrían estar un poco, digamos, también perdidos, pero quisiera tener un poco más idea o su punto de vista para mejorar todo eso. Bueno, vamos a mirar aquí. Claro que sí, Víctor, con mucho gusto. Bueno, por aquí, ¿quién se despidió? Ah, bueno, Caroline se despidió. Marlene. Bueno, vamos a mirar aquí. ¿Tú lo entregaste con qué equipo, Víctor? Profe, yo trabajé con Valentina. Espérate un momentico, entonces no sé si yo vea el tuyo o el de Valentino. Valentina, aquí está. ¿Quién es Valentina? Yo creo que ya no ha podido asistir. Otra cosa que yo entiendo los problemas que pueden surgir, pero créame que es tan importante. Usted mismo se dio cuenta, Víctor, la asistencia a las clases es muy importante. Bueno, debilidades, asesores de tienda. Yo en el quizás no fui como que tan específico en reducir como las palabras en cada uno de estas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Pero a ver, espérate, por ejemplo, asesor de tienda, del cual tanto personal interno como externo de la empresa presenta quejas. Ojo con la redacción. Yo entiendo qué quieres decir o qué quieren decir. Que hay asesores de los cuales la gente se queja. Eso está bien, pero es la redacción terrible. Ojo con eso. Yo soy muy franco. Sí. Bueno, diferencias personales entre socios, bien, enfoque en un solo segmento de mercado, me parece bien. Puede ser una debilidad incluso, ¿sí? Aunque también vale la pena mencionar que hay empresas que lo consideran como una fortaleza. Por ejemplo, empresas que producen algo tan específico y tan diferenciado, pues como los carros de lujo, un Lamborghini, un Ferrari, pues ellos precisamente consideran es como una fortaleza el hecho de tener un mercado tan cerrado, ¿cierto? Pero igual discutible, pero está bien. Valor poco económico de sus productos, bueno, no la redacción, pilas, está bien. Amenazas, reducción de ventas, pero ¿por qué reducción de ventas? ¿A raíz de qué? ¿Dónde interpretas tú que hay una reducción de ventas? ¿Por qué? Ojo con eso. ¿Por qué consideras eso que es una amenaza? Algo más específico. Eso de pronto no le dice a uno nada. Política económica del Estado, ¿por qué es una amenaza? ¿Qué tiene que ver la política económica? Claro que está bien, porque todo lo fiscal, lo tributario, el tipo de cambio, es algo muy macro y es una amenaza. Pero trata de explicar un poquitico ahí en el espacio que te quede. Aumento de costos de fabricación. Ojo, de nuevo, los costos son siempre internos. Ahora, las amenazas que provoquen o los factores que provoquen aumentos de costos sí son amenazas, tipo del cambio, inestabilidad tributaria, no sé, aumentos, huelgas, todo lo que sea, eso sí es amenaza. Pero el aumento de costos per se como tal es una debilidad. Competitividad en el mercado, no entiendo qué quieres decir porque eso es una amenaza. Competitividad o competencia, eso es diferente. Okay, sí. Ok, pilas que la competitividad es algo nada menos interno, es una fortaleza interna. Cuando yo soy competitivo, eso es una fortaleza. Y eso no tiene que ver con algo externo. Tú te referías a la competencia, ¿listo? Que son cosas diferentes. Fortaleza, empresa innovadora, bien. Calidad de sus productos, bien. Vendedores con experiencia, bien. Buena ubicación geográfica, bien. Cada miembro es especialista en su área, bien. Tener cargo a cargo los procesos de productos,
desde su fabricación hasta su distribución. Bueno, eso incluso es una muy buena conclusión. Esto es, puede ser una gran fortaleza, tener toda la, lo que llaman la cadena de valor. Es decir, yo no le delego nada de mi distribución a nadie. Eso es algo bien chévere. Sí. Me metiste con un campo muy bacano que trabaja por allá Michael Porter, por si alguna vez lo quieres leer. Productos reconocidos, bien. Y oportunidades, pocas empresas. Pero ojo, usted ya me ha dicho que había mucha competencia, pues. Entonces, ¿por qué en una amenaza me dice que hay mucha competencia y en la oportunidad es que hay pocas empresas en el rubro? Sí, hasta ahora caigo en cuenta como esa contradicción ahí, profe. Bueno, de pronto mejora la o especifica más por qué. Sí, especificar bien cada uno como sí. Cada una de esas ideas que se intentaron plantear allí. Sí, posibilidad de ampliación del mercado debido a la franquicia, también genial. ¿Ya cuentas con personal interesado en su franquicia? No entiendo. Ahí también me equivoqué, pues sí, me falta como que corregir esas ideas, profe, la verdad. Hasta el día de ayer pude ingresar al correo, ver el video y realizar eso. Pero hay como que la idea, ahí hay como dos oportunidades que puse. Una era como la posibilidad de expansión por la franquicia. La otra, que ya había personas o está un personal interesado ya en esa franquicia. Ah, bueno, entonces diga algo así, como existen personas interesadas en la franquicia de la empresa, algo así, pero ya cuentas con personal, pues no, no sé, subí con poquito. Sí. Revisemos un par de estrategias. Esta fue una estrategia ofensiva, cogiste calidad en los productos, vendedores con experiencia, buena ubicación geográfica y la posibilidad de franquicias, listo. Mantener precios bajos en los productos o servicios, aproximándose o haciéndose similares de la competencia, de la misma forma generar descuento, ahí, de la misma forma generar, ahí hay dos estrategias. Una es la de los precios y otra la de generar descuentos por pedidos al por mayor. Aquí hay otra, brindar facilidades de pago. Aquí hay otra, es decir, hay como tres o cuatro estrategias juntas en una. Eso tiene que ser una por una porque si no, entonces usted cómo las va a medir, Víctor. Sí. Y de nuevo, aunque están específicas, ahí salen tres estrategias. Una la de los precios, otra la de los descuentos y otra la de facilidades de pago o financiación. Son tres estrategias distintas. Ahora, ¿cómo los vas a medir? Están específicas, pero más no tienen ni temporalidad ni forma de ser medibles. Sí, la verdad, esos dos puntos que usted acaba de mencionar, en ninguna de las estrategias se puso porque no tuve como una buena claridad sobre eso. No te preocupes que para eso era la reunión de hoy, Víctor, para que aclaráramos eso y tengamos la oportunidad. Segunda estrategia, tú decías, una estrategia defensiva, o sea, juntas fortalezas con amenazas, empresa innovadora, calidad de productos, vendedores con experiencia, productos reconocidos, reducción de ventas. Bueno, esto de reducción de ventas, bueno, listo. Aumento de costos de fabricación. Bueno, recuerda que este aumento de costos debe ir en una debilidad. Entonces, ahí me parece que ahí ya está desajustadita la estrategia. Pero tú colocaste, teniendo en cuenta la innovación, calidad y reconocimiento de los productos, se debe sacar el mayor provecho de los excelentes vendedores mediante... Ah, bueno, esa es una muy buena estrategia. Obviamente, dile más capacitaciones a los vendedores para generar... que tengan la capacidad de generar a los clientes la necesidad de adquirir productos. Genial, me encanta esta estrategia, pero de nuevo, está muy buena, pero sin posibilidad de establecerle KPI. O sea, conviértamela en una estrategia SMART y le creo para que me pueda establecer un KPI que le permita medir esto. Pero muy bueno, me gusta, es este chévere, la de la capacitación. Por ahí también hubo otro equipo que puso algo parecido de capacitación. Muy bien, yo no lo veo tan loco, corríjalo.